facelo ao público para que temos máis dunha hora para poder debatir calquera das cuestións que teñen saído ao longo da mañá, que teñen sido pues, moitas e moi variadas. Así xa que dende xa admitimos turnquendas de palabras. Muy bien. Hola, buenos días. Manuel María de Artaza, de la Universidad de Santiago. Yo quería hacer una pregunta a Manuel Estrada porque me ha interesado mucho su enfoque sobre los partidos judiciales. Comprobando lo que sucedió en Galicia en 1834, cuando se suprimen las antiguas provincias, pues siempre tuve la idea de que, como una especie de pedrea, ¿no?, de la nueva organización territorial, les tocaban en gracia a las antiguas capitales pues el partido judicial, ¿no? Pero sin embargo, tal y como lo he enfocado, que no lo he encontrado hasta el momento en ninguno de los libros que son más o menos descriptivos sobre todas estas reformas, me parece sumamente interesante porque realmente da entidad, una entidad mayor a ese partido judicial que, por otro lado, ahora en el caso de Galicia, pues también algunos de ellos están en entredicho, ¿no? Parece que las cosas cambian. Y quería preguntarle un poco si nos podía matizar un poco más esa idea, si era suya, si que nos podía decir un poco más sobre esto, porque me parece realmente interesante, ¿no? Supongo que el caso será semejante en otros territorios españoles, que donde bastantes núcleos de población, ¿no?, pues pierden una capitalidad de provincia del antiguo régimen. Gracias. ¿Respondo? No, yo creo que es mejor que plantemos una batería de preguntas. Javier Pérez Núñez, Universidad Autónoma de Madrid. Bien, tengo dos cuestiones para los dos ponentes. Para el primero, la siguiente. Yo creo que a Javier de Burgos hay que situarle entre un antecesor y un sucesor. El antecesor de Javier de Burgos fue el conde de Ofalia, que fue el primer ministro de Fomento. Y el primer ministro de Fomento sí hizo algo, hizo algunas cosas que pueden ser importantes. En el régimen municipal introdujo un sistema nuevo electoral, aprobó los boletines oficiales de provincias, que es importante, y hay algo que se suele olvidar, que bueno, pues que también está ahí, que es lo siguiente. Él fue el que fijó los primeros delegados del Ministerio de Fomento, y esos delegados, digo en plural porque eran dos: uno era el intendente y otro era el subdelegado de policía. Lo que hizo el conde de Ofalia fue reactivar esa institución hasta tal punto que sí es verdad que no se generalizó, pero sí hay algunos casos particulares, como es el caso de Madrid, que el subdelegado de policía perduró al subdelegado de Fomento. Se continuó en el tiempo y perduró hasta el punto que digo que lo acabaría enlazando, porque el gobernador civil, cuando se instauró el gobernador civil de Madrid, que fue el primero, fue el marqués de Viluma, asumió las funciones de superintendente de policía de todo el reino. Digo, por eso hay que situarle ahí. Luego hay que, el conde de Ofalia, que no le gustó nada que le desplazaran del poder, pues desde el Consejo de Gobierno impidió y obstaculizó todo lo que pudo a Javier de Burgos. Digo, por lo tanto, hay que situarle a Javier de Burgos en el antecesor y también en el sucesor. El sucesor es Moscoso de Altamira, y Moscoso de Altamira es el gran constructor de la administración centralizada. Es decir, a él se le debió las dos, su gobierno, esas instrucciones provisionales para el gobierno de 1835, la de junio para los ayuntamientos o los municipios, y la de septiembre, que aunque no fuera aprobada ya bajo su mandato, sino bajo los progresistas, él la había hecho. Es decir, el proyecto era suyo. Y ese es un modelo claramente de administración centralizada, el del que luego se van a valer los moderados. Bien, por lo tanto, digo que a Javier de Burgos sí, pero también los otros, ¿no? Es decir, tanto el antecesor del conde de Ofalia como Moscoso de Altamira. Esa es la primera apreciación o algo que quería introducir en esa reflexión sobre la obra de Javier de Burgos o la etapa correspondiente a los subdelegados de Fomento y al Ministerio de Fomento.
La segunda es una apreciación con respecto a la reglamentación del 3 de febrero del 23. Y ahí introduje mi interpretación más avanzada de esa instrucción. Es una interpretación que procede de un administrativista que no tiene nada de descentralizado ni nada de apuesta por cuestiones diferentes a las moderadas, y es un gran administrativista, como es José Posada Herrera. José Posada Herrera decía de esa instrucción que era un auténtico código de la administración. Y al observar esa instrucción, él lo que hace es plantear algunas cuestiones que son importantes, o acaban siendo importantes. ¿Cómo los delegados gubernativos, si es verdad que atienden, los delegados gubernativos me refiero a los dos, a los jefes políticos y a los alcaldes, si es verdad que atienden al orden, que atienden a las reuniones, pero les señala algo que es importante? Más que el control de las elecciones, les señala la necesidad de que garanticen el libre ejercicio de las libertades. Y es importante eso, y unido a algo más. Se mantiene la cadena gubernativa, el principio de subordinación jerárquica, pero no es lo mismo vivir en un principio de subordinación jerárquica o una cadena gubernativa con delegados nombrados que con un delegado nombrado y otro elegido, como es el alcalde. Sí, con la normativa del 23, el alcalde es elegido con los vecinos. Eso por un lado. Y por otro lado, por otra cuestión que es importante, a la hora de observar la aplicación práctica de la instrucción del 23, tanto diputaciones como ayuntamientos tienen notables atribuciones en ámbitos que son básicos, ámbitos políticos básicos. Confección de las listas electorales, ayuntamientos y diputaciones, algo que es básico también para otra libertad, que es la formación de los jurados para el ejercicio de la libertad de prensa. Los jurados, los tribunales que afectan a la prensa, los nombran ellos son los que los eligen. Formación de la milicia nacional, organiza la milicia nacional, no se plantea esa vinculación tan estrecha alcalde-milicia nacional, es algo más, bastante más. Y hay algo que es importante, que sí distancia un poco con respecto a la normativa posterior. Ayuntamientos y diputaciones se pueden comunicar directamente con el gobierno y directamente con las Cortes. Es decir, no tienen que utilizar el vehículo de los delegados gubernativos. Bien, esas dos cuestiones para Manuel Estrada. Para Maricruz Romeo tengo dos cosas, o dos cuestiones. Una primera, hombre, reivindicar un poco la Constitución del 12. No me parece tan impracticable. Es decir, yo creo que los progresistas, no es que no se pudiera gobernar con la Constitución del 12, sino que no querían gobernar con esa constitución porque significaba gobernar con el pueblo. Y uno cuando observa, la reforma de esa constitución, que es la reforma en 1837, las Cortes Constituyentes, no todos los progresistas son unánimes en esa reforma, que es una reforma que en definitiva es la defunción de la Constitución de 1812, porque no es otra constitución, no tiene nada que ver, pero sí hay un sector del progresismo que plantea una reforma mucho más limitada, que podría haber permitido haber eliminado aquellas, sobre todo los desajustes entre el poder, entre el gobierno y las Cortes, haber hecho un régimen más parlamentario, que habría hecho más factible la continuidad de esa Constitución. El problema es que hay un sector del progresismo, el dominante, que se asemeja mucho y se acerca mucho al moderantismo. Y lo que quieren es gobernarse del pueblo, utilizan al pueblo cuando han sido desplazados del poder y no pueden volver a acceder al mismo. Cuando están en el poder, esa idea de más democrática, de mayor participación, pues eso está bien para la oposición, pero en el poder nunca. Y hay otra cuestión que es con relación a esa imagen que dentro del republicanismo se tenía en los regímenes forales. No solamente dentro del republicanismo, quizás una imagen que está más presente o que domina más en los sectores moderados. Hay una idea que se reitera a lo largo del siglo XIX, que es en un sector del moderantismo se vean las
A las provincias vascongadas como el ideal conservador realizado, es decir, como la utopía conservadora realizada. ¿Por qué? Porque son regímenes en los que la participación es mínima, hay muy corta participación y al mismo tiempo, como dices, decías, hay una gran armonía social, no hay problemas sociales, hay una gran tranquilidad social. Se termina la guerra y después eso es un oasis, ¿no? Es decir, una situación. Esas son mis dos cuestiones. Bueno, pues empezando por el final, vamos a ver, sí, de acuerdo, la figura de Javier de Burgos hay que tenerla en cuenta, sobre todo en las medidas, sobre todo más que, sí, yo creo que más que las de Moscoso de Altamira, que indudablemente sí tiene su importancia, la instrucción del 35, la de diputaciones de 1800, la de septiembre de 1835, en lo que es la actuación anterior del conde de Ofalia, en la medida en la que generaliza esos intendentes. El problema, yo creo que con los intendentes, yo creo que lo habíamos comentado ayer, no sé qué pasa con ellos, porque no se vinculan uno por provincia, están un poco dispersos, es algo que no lo tengo muy claro, pero sí sobre todo lo que se refiere a su delegación de policía. Lo que pasa es que quizás sea un poco también por... Todos nos hemos centrado en gran medida en la figura de Javier de Burgos. Javier de Burgos lo envuelve todo y no le hemos prestado la atención que entiendo que merece y que además, bueno, tú has tocado algunas de estas cuestiones en tu reciente trabajo sobre el Ministerio, vamos, sobre la Secretaría del despacho de Fomento. Y claro, yendo a la instrucción del 23, y yo insisto, y además lo tengo escrito, si yo no niego que la instrucción del 23 tenga unos componentes en los cuales al común de la ciudadanía se le pretenda dar un cierto protagonismo, lo comentábamos antes, pero yo estoy diciendo que no podemos olvidarnos de la figura del jefe político, y estaba porque lo tenía aquí, capítulo tercero de los alcaldes, artículo 183 de la instrucción del 23, el gobierno político de los pueblos está a cargo del alcalde o alcalde de ellos, bajo la inspección del jefe político superior de la provincia, punto. A veces incluso hay peticiones de que se aclare esa situación, ocurre en el Trinio, sobre todo ocurre en el caso de los debates de Cádiz, cuál es la figura del jefe político, si es subordinado o no a las diputaciones provinciales, si son taxativos. El jefe político es el jefe superior político de la provincia. Es cierto que entendiendo que las diputaciones son... tienen relación directa con las Cortes, del mismo modo que los ayuntamientos, no los alcaldes, lo tienen con las diputaciones, las materias electorales sí se tramitan a través de lo que son ayuntamientos, las reclamaciones electorales, ayuntamiento, diputaciones provinciales y las Cortes. Claro que en materia de listas electorales, eso iríamos al marco de la ley electoral de 1837, es decir, la elaboración de los ciudadanos que tienen derecho de sufragio en las asambleas de parroquia lo son aquellos considerados como ciudadanos en el marco de la Constitución del 12. La novísima, creo que la mayoría de edad la reconocía en 25 años y, por lo tanto, es decir, hay listados, es cierto, pero tampoco es mayor problema. El problema viene cuando se elabora la ley electoral de 1837 y cuando hay individuos que quedan apartados del censo electoral. Y quien elabora esos listados, es cierto, son los ayuntamientos. Y quienes revisan esos listados no es el jefe político, lo veníamos comentando, es la Diputación Provincial. Claro, la clave de todo esto está en saber cuál es la posibilidad que el jefe político tiene para mediatizar o no mediatizar la actuación de la Diputación Provincial. Y mi creencia, lo veníamos ahora comentando, es que al final quien controla ese proceso son los diputados provinciales. Pero por una sencilla razón, porque la media, además en eso Maricruz y yo coincidimos, la media de presencia de un jefe político, era una cuestión que había dejado para el final y no la mencioné, la media de duración de un jefe político en el ejercicio de su cargo durante el periodo de vigencia de la existencia de jefes políticos, yo ha sido en el reinado de, decir, desde 1836, desde la restablecimiento de la Constitución de Cádiz hasta 1849, lo es de no más allá de 6 meses
en destino. Si eso añadimos, que entre que llega una cosa y que otra, a veces el tiempo pues no llega ni a esos 6 meses. No le da tiempo suficiente a cualquier jefe político, por mucho poder que pueda tener, siendo Ramón de Campoamor lo que le pasa en Castellón o le pasa en Alicante, para ejecutar, ejercer una acción de gobierno, para conocer la realidad de la provincia. Yo tengo ejemplos notables de manipulaciones electorales en las que incurre el jefe político por desconocimiento de la realidad provincial, desconocimiento orográfico, sin ir más allá. ¿Eso cuándo cambia? Cuando aparecen los gobernadores de provincia, el gobernador civil, el que va a ser el gobernador civil, y cuando este ya la media de duración no es de 1 año y medio. Ya es que viaja por la provincia. Ya se conoce a las élites locales y ya pacta, y lo que hará Ramón de Campoamor en Alicante, lo hacen, claro, que los gobernadores civiles. Pero el jefe político, ya digo, que no le da. Ahora, yo sigo entendiendo que la instrucción de 1823, insisto, entendiendo también que es mucho más descentralizadora que lo fue la instrucción de 1813, y por supuesto no tiene nada que ver con todas las leyes municipales, con la del 44, vamos, con la legislación moderada, el 45, pero indudablemente sí otorga una cierta presencia, una efectiva presencia al jefe político en el territorio. Sí le faculta, y es el responsable político, en el territorio. Respecto a los jefes políticos, a los partidos judiciales, es que yo la considero, y quizá además es que está íntimamente ligado. ¿Con quién se relaciona el jefe político? ¿Se va a relacionar luego el gobernador de provincia? No con el conjunto de los ayuntamientos de la provincia, con un escogido grupo de personajes que radican en las cabeceras de los partidos judiciales. Por eso la importancia que yo le doy al partido judicial dentro de la organización, no solo administrativa, he puesto ejemplos, pero sobre todo política. Es decir, los partidos judiciales se señalan como el elemento clave en el proceso de la elección de la Diputación Provincial en el marco del texto de Cádiz, en el marco de la instrucción del 23. Habrá 7 diputados provinciales más el intendente más el jefe político. O habrá más números si fuese necesario. Es decir, la Diputación Provincial del 23 no es solo de ese número, de un número concreto de diputados provinciales. Puede haber más tantos partidos judiciales como existan en la provincia. Y ese es el modelo que va a tener, que se va a perpetuar, el modelo del partido judicial, que se va a perpetuar con los moderados. Con la diferencia de los moderados es que los partidos judiciales tienden a una consolidación mayor, a perpetuarse más en el tiempo. Hasta la década de los 40 todavía nos encontramos con mucho movimiento de partidos partidos judiciales. Nos encontramos partidos que aparecen y desaparecen, que se integran en un sitio, se integran o se integran en otro. Pero a partir de los años 40, sobre todo con los moderados, hasta el proyecto de reforma que creo recordar es el proyecto de reforma de enero del 68, la reforma municipal de enero del 68, que prevé la extinción de un buen número de ayuntamientos en España y también de partidos judiciales, que los ayuntamientos no desaparecen, pero sí algunos de los partidos judiciales que luego se van a recuperar avanzado el sexenio. Entonces, el partido judicial es un elemento clave y a través del cual se canaliza la presencia del jefe político en el territorio. El jefe político no puede estar a ir al conjunto de los ayuntamientos, pero sí a la cabecera. Y luego lo que he comentado, claro, el partido judicial es clave para entender la relación de las élites locales en el marco de la Diputación Provincial. No sé si... Entonces, ahora. ¿Vale? Este funciona. Ya está. ¿Sí? Vale. Estoy completamente de acuerdo con lo que has comentado, Javier. Es posible que yo me haya expresado mal cuando he dicho, primero, la reivindicación de la Constitución del 12, vaya por delante que yo la hago. Primera. Segunda. Cuando he hablado del sistema político impracticable, me estaba refiriendo a los moderados, no estrictamente a los progresistas, sino a los moderados.
Y por dos razones he dado, el tema de ese asambleísmo, esa importancia de las Cortes y el tema también de un régimen suficientemente elitista. Eso no la Constitución puede tener. Referido, aunque me haya podido yo expresar mal, un sistema político impracticable referido al mundo moderado. Y respecto a los progresistas, claro, tú lo has puesto, el problema para ellos estaba también esto del gobernar con el pueblo. ¿Hasta qué punto y dónde? De ahí que yo haya puesto el ejemplo de la cultura constitucional del trienio liberal. Ellos seguían hablando de soberanía nacional, pero con unas características y con un sentido muy distinto. ¿A qué el progresismo en general, qué es lo que tiene que poner freno? A esa cultura constitucional del trienio, que no es estrictamente la Constitución del 12. Es fundamental la prensa, las cátedras de Constitución, la milicia nacional, las sociedades patrióticas, donde hay componente de mujeres en las sociedades patrióticas, donde hay hasta sociedades patrióticas de niños, en pueblos, no solo en ciudades, sino hasta de constituidas por niños, donde se está realizando una lectura claramente ius naturalista, profunda de la Constitución del 12, mucho más profunda de lo que la propia Constitución puede dar lugar y de los propios debates parlamentarios pueden dar lugar. Esas lecturas ius naturalistas de derechos naturales se dan en la cultura constitucional. La idea de, por ejemplo, la idea de que el pueblo ha de vigilar a las autoridades, y cuando se dice vigilar, se vigila con violencia, y con asonadas y con motines en los espacios locales durante el trienio liberal. Esa idea de vigilar a las autoridades, de que el pueblo tiene derecho natural a intervenir, ¿en qué se fundamenta? Pues se fundamenta en el artículo 307, creo que es, más o menos, desde hacia el final, sobre cuando dice la Constitución que hay que obligar al derecho de petición, ¿vale? Es el derecho de petición reconocido en la Constitución para que las autoridades están obligadas al cumplimiento de la Constitución. Ese derecho, a mismo no recuerdo, es el 300 y pico, se traduce, fíjate que es el derecho de petición, se traduce como un derecho natural a vigilar, a participar y a vigilar a las autoridades. Entonces, el progresismo en su conjunto, ¿qué es lo que va a plantear? Poner unos límites a esa intervención, a ese concepto de soberanía nacional inmediatista, directo, que no es estrictamente el que aparece en la Constitución, pero sí que es el de la práctica política durante el trienio liberal. Respecto al progresismo en los años 30, mi planteamiento es que el progresismo no deriva del liberalismo saltado. O sea, eso lo tenemos, yo creo que es una cuestión importante, porque es que si no, no entenderemos el progresismo. Siempre lo vamos a considerar como un partido que traiciona al pueblo, que se olvida del pueblo, que llega al gobierno y se olvida del pueblo. No, el progresismo es otra cosa que el liberalismo, es diferente al liberalismo saltado. Y que en ese sentido se está constituyendo a lo largo de los años 30 y desde sectores muy, muy distintos. El ejemplo que yo he puesto de López, cuando habla del poder municipal, o el de Fermín Caballero, que ha salido reiteradamente, o podríamos poner otro sector, el encabezado por Álvarez en las Cortes Constituyentes del 36 al 37. Fermín Caballero, López o Álvarez no son Olózaga, no son Olózaga, no son el Agustín Argüelles que se ha olvidado de unas cuestiones, no es de los grandes dirigentes de lo que va a ser el progresismo. Fermín Caballero, López y Álvarez son muy críticos con la reforma del 37, porque como tú has dicho, es que esto no es una reforma a la Constitución, esto es una nueva Constitución. Pero consideran que el régimen parlamentario tiene que introducir unas ciertas vías de encauzar al pueblo. Encauzar al pueblo, tutelar al pueblo, ese tumultuario y esa multitud, pues tiene que tener unos límites. Por lo tanto, yo estoy completamente de acuerdo en lo que tú has señalado. Impracticable claramente para el mundo moderado,
pero podría haber sido pero con visiones muy distintas dentro del progresismo, y donde la clave para mí está en esa interpretación directa e inmediata de la soberanía nacional, es decir, en el pueblo, en qué hacer con el pueblo. Y respecto a la imagen, el republicanismo y los fueros, de nuevo, completamente de acuerdo. Lo he dicho solo en una frase. El ejemplo, la buena imagen que tienen los fueros, creo que ha sido esa expresión, la imagen tan buena, tan positiva que tienen los fueros se habla de vascos y navarros, pero los fueros vascos, no es privativa del republicanismo. Lo que pasa que pues me ha interesado insistir que llama la atención, ¿no? Porque está también presente entre algunos moderados, tampoco vamos a exagerar, entre algunos, empezando por el propio Donoso Cortés. En el momento del convenio de Vergara, al final de la guerra, y el convenio de Vergara, ¿cuál es la política que lleva Donoso Cortés al frente del piloto? Es un periódico, es una prensa. ¿Cuál es la pretensión del piloto? ¿Qué es lo que quiere el piloto y Donoso Cortés y todo ese sector? Bueno, a ver cómo introducimos los fueros y demás, porque esa utopía conservadora. Y eso se va a mantener, no solo mantener, sino va a crecer sobre todo. Va a crecer como el gran exponente, de un mundo conservador, un mundo de armonía, de ese oasis. Yo no lo he desarrollado por lo tanto estoy completamente de acuerdo, entre otras cosas porque pensaba que Coro Rubio esta tarde lo iba a plantear y lo podía desarrollar. Tienes otro ejemplo, sectores del mundo moderno muy distinto. Está, por ejemplo, Pacheco, un puritano Pacheco. Pacheco en los años 60 hace la división. Tú lo decías ayer, las provincias se mantiene siempre un cierto carácter de artificialidad, ¿no? Es un artificio. La idea de que modificar el mapa provincial de España es una constante. Y es constante por un lado y a veces por otro. Y algunos antiguos moderados, más conservadores, por ejemplo, Pacheco. En los años 60 está considerando que hay que cambiar el mapa de España, el mapa provincial de España, y hay que volver a las provincias históricas, y sobre todo a partir del ejemplo de las provincias vascongadas. Y hay que cambiar, por lo tanto, esa cartografía y con unos planteamientos. Él no lo dice así, pero en la línea en que lo que tú estabas planteando. ¿Por qué no he desarrollado el mundo moderado? Una razón, creo que esta etapa se podría plantear, y otra que ya es mía, que yo lo considero así, también para señalar que los republicanos de estos momentos pues tienen, van intuyendo líneas que solo después van a tener un desarrollo institucional, y me interesaba señalar cómo también tienen un abanico amplio de respuestas, que pasa desde una descentralización, puede llegar al federalismo o llega también al planteamiento foral, que después va a ser muy discutido, sí. Ángel Duarte menciona siempre, por ejemplo, las críticas que hace al Miral, al foralismo y demás, bien, pero eso es principios del siglo XX. El problema es que en los años 50 y 60 el foralismo vasco tenía una gran consideración, y no solo por los sectores moderados o más conservadores, de Donoso Cortés, luego de Pacheco 20 años después, es que lo tenía también entre algunos sectores republicanos, la idea y con un contenido social. ¿Vale? En un contenido social. Claro, añadían, bueno, habrá que modificar un poquito los fueros, eso de que los abogados no puedan tener acceso a los cargos, eso les llamaba la atención. Pero esa es una imagen muy, muy potente en España, ¿no? Y no solo por el mundo conservador, también por muchos sectores republicanos. El oasis, la verdadera democracia, el texto del folleto al que hacía referencia de Orense, empieza así. La verdadera autonomía provincial, la verdadera democracia,
son las provincias vascas. No nos vayamos al ejemplo de los Estados Unidos, no vayamos a Suiza, no vayamos a otros países, pero si es que lo tenemos aquí, ¿eh? Democracia es el País Vasco. Tú te quedas dicho por un demócrata. Democracia es el País Vasco. Autonomía provincial es, bueno, el País Vasco creo que utiliza provincias vascongadas. La autonomía provincial son las provincias vascas. La verdadera democracia es eso. Quería llamar la atención especialmente en que esa imagen foral y el replanteamiento de la división provincial y qué son las provincias históricas, ese contraste también entre provincias históricas y provincias que no son históricas, eso no es solo conservador, no es solo moderado, es que tiene un cierto predicamento entre ciertos sectores tipo Orense o tipo la revista La Discusión. La diferencia en este caso con los republicanos, con los fueros, es extender el privilegio a todas las provincias, y si se extiende el privilegio todos son iguales, la idea de la igualdad, no es que sean unos, no es que defiendan los privilegios territoriales o demás, sino es de la igualdad. Y con estos dos elementos, esa utopía, esa idea de utopía social de un País Vasco donde no hay tensiones internas. No hay tensiones internas, dicen, es que las fortunas son verdaderas medianías, ni muchos pobres ni muchos ricos. Esa idea del pueblo integrador, para ellos lo representa el mundo foral. Luego sí pueden decir, bueno, habría que introducir el sufragio universal, pero bueno, eso es otra cuestión. Vamos a tener como punto de partida ese tema. Claro, pues por lo tanto, de nuevo te doy la razón y comparto claramente, solo que quería que señalar que ese oasis foral no solo procede del mundo conservador. Por ejemplo, allí los progresistas, pues al menos mantienen un mayor silencio. Yo creo que son, bueno, se callan. Los moderados no, Donoso y su grupo en el año 39-40, el piloto es constante, y 20 años después Pacheco lo está señalando, que también habría que relacionarlo la cuestión con los planteamientos del conservadurismo catalán, de Duran i Bas, que bueno, es otra deriva que no, en una hora no he podido desarrollarlo, pero completamente de acuerdo. Abrimos una segunda quenda de preguntas. Por favor. Amancio Linares, de la Universidad de Santiago, profesor de secundaria. Recogiendo la invitación que nos hacía en la tarde de ayer el secretario José Ramón Veiga para que no sea todo entre ponentes, a mí me interesa el tema que se trató ayer sobre la división provincial, en este caso centrándome en Galicia, y aunque no es estrictamente el tema de los ponentes que hoy tenemos en la mesa, en parte sí, porque ha salido otra vez el nombre de Javier de Burgos, sobre todo con el profesor Estrada, y también aprovechando que está aquí el profesor Beramendi o el profesor Artaza, que intervinieron ayer, creo que me pueden dar luz en algunas cosas que quería plantear, sobre todo referido, como digo, a Galicia y a su división provincial. Partiendo del antiguo régimen, el profesor Artaza nos decía que esas siete provincias que teníamos, que previamente habían sido cinco, tiene un significado histórico, y a veces me pregunto por qué son esas siete las provincias gallegas del antiguo régimen, por qué esas y no otras, cuál es el motivo, la proximidad a la corona, las fuerzas locales que consiguen adquirir la importancia suficiente como para lograr ser una provincia. Por ejemplo, me asalta la duda por qué Betanzos sí y Viveiro no, que era un lugar importante, o por qué Tui, Vigo, Tui sí y Pontevedra no, cosas referidas al antiguo régimen. Y en concreto, a partir de la división de Javier de Burgos, dos cosas. Una, ¿por qué
es un hecho tan, tan inmediato que Fernando VII muera el 29 de septiembre, creo que decían, del año 33, y ya sea una cuestión tan importante que al mes, en el nuevo proceso casi constituyente de qué va a pasar con España, sea la cuestión territorial la primera que aflore, ya en los meses siguientes, ¿no? Incluso antes del propio Estatuto Real, que creo que es del 34, ¿no? Y luego en la división de Galicia en cuatro provincias, otra vez la misma duda. Porque ¿qué se tuvo en cuenta? Ayer nos decía Villares, me parece que había muchas claves secretas en esas decisiones técnicas o políticas de Javier de Burgos. ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de dividirnos en cuatro provincias? Y las dudas en este caso son, ¿por qué a Coruña? Supongo que algo tendrá que ver su bastión liberal y su importancia incluso militar con la capitanía y tal, ¿no? Pero ¿por qué se margina a Santiago después de haber sido una provincia con tanto interés en el antiguo régimen y todo su peso eclesiástico, etcétera? Quizá su antiliberalismo pues también tenga que ver, pero no lo sé. ¿Y por qué ahora aparece Pontevedra y no aparece Vigo o aparece sustituyendo a Tui? Son cosas así que me llaman la atención y que los especialistas a lo mejor me podrían dar luz, ¿no? Rafael. No, espera que te den el micrófono y preséntate para... Bueno, yo soy Rafael Serrano de la Universidad de Valladolid y, bueno, por una parte quería, en relación con la intervención de Maricruz Romeo, más que preguntarle, también abundar un poco en algunas de las cosas que ha dicho. Me estaba acordando de un discurso de José María Orense en las Cortes, en el debate constituyente del 69, donde precisamente propone al País Vasco o a las provincias vascongadas como el modelo republicano, como el modelo de República Federal, y o para la República Federal. Y luego también en relación con esta otra presentación, digamos, de las provincias que hace Pacheco, digamos, como una creación artificiosa, que también por parte republicana también sucede lo mismo, es decir, que Pi Margall es muy explícito en ese sentido, ¿no? Pero yo también lo que me suscita un poco lo que habéis planteado, bueno, también Manuel Estrada, es que la pregunta de a pesar de esta artificiosidad, digamos, yo creo que es evidente que la división provincial es una de las realizaciones del, no digo de los liberales, porque Javier de Burgos no era liberal, pero pero sí que el Estado liberal asumió la división provincial, una de las creaciones, digamos, más duraderas y más estables de una de las herencias más estables de liberalismo. ¿Por qué razón, digamos, han cuajado tanto? Y también, y en ese sentido, si eso no se asociaría, por una parte, porque la creación de la provincia también supuso la aglutinación de una serie de intereses, quizás intereses agrarios, territoriales en muchas provincias, pero también con la creación de una cierta cultura provincialista, es decir, que probablemente se puede percibir incluso quizás desde los orígenes mismos de la división provincial. Yo me estoy acordando de... Tuve que estudiar durante una etapa bastante detenidamente la provincia de Salamanca en las décadas centrales del 19, y ya desde que llega el subdelegado de Fomento a Salamanca ya aparece en el boletín de la provincia una serie de artículos sobre viajes por la provincia, es decir, que de loas a la provincia que me parecen significativos. Bueno, ya, nada más que esto. Bueno, yo creo, en primer lugar, felicitaros por las intervenciones que habéis tenido esta mañana, que por lo menos para mí han sido muy de mucho interés, de gran interés. Hay algunas cuestiones que se me suscitan a la hora de lo que habéis planteado, en relación con lo que planteaba María Cruz.
Hay una primera cuestión, es decir, cuando tú planteas o vosotros planteáis el marco del funcionamiento de los municipios en el trienio liberal y planteáis pues una cierta autonomía, el tipo de elección que hay de sufragio universal segundo grado, el tiempo que están los alcaldes al frente de los ayuntamientos, y después eso está planteado, y entonces se plantea después que hay quizás una reivindicación, Maricruz, una reivindicación de ese funcionamiento por parte de algunos sectores de demócratas republicanos. La pregunta sería, en esa cuestión, ¿realmente la línea de continuidad o la búsqueda de continuidad de los demócratas y los republicanos había que entroncarla, haciendo un paréntesis, con los exaltados y no con los progresistas? Primera cuestión, no sé cómo lo podéis ver. Y hay una segunda cuestión, que yo creo que es un poco en el tema del relato, el relato historiográfico en relación con la proyección política o la praxis política que puedan tener los distintos partidos. En este caso, los moderados, está claro que es cómo justifican su centralización, la España católica, la monarquía. Pero claro, a la hora de hacer el relato, que es común entre progresistas y republicanos, el relato histórico, sin embargo, no tienen el mismo desarrollo en sus propuestas y en sus postulados de praxis política en cuanto a organización de lo que puede ser esa sociedad, en cuanto a planteamientos de autonomía, en cuanto a planteamientos descentralizados, en algún caso municipal sí, pero en otros marcos ya no. Entonces la cuestión sería es el planteamiento que los krausistas quizás se plantearían del consecuentismo. Es decir, ¿son más consecuentes con ese relato de la construcción de la nación española los demócratas y republicanos que los propios progresistas? Esa sería la cuestión. Y de otro lado, para Manuel Estrada, yo habría una cuestión que es el marco de las competencias de los alcaldes. No sé, el marco de las competencias de los alcaldes en el trienio liberal es un marco amplio. El marco de las competencias de los alcaldes, especialmente a partir del 45, es menor, pero sin embargo sigue teniendo competencias los alcaldes. Siguen teniendo, no están desprovistos de competencias. Es evidente que no son las mismas, pero sí están. Es decir, ¿cómo se puede interpretar todavía el mantenimiento de ese marco de competencias, aunque sean más secundarios? Sí, pasamos a responder cualquiera de los ponentes. Ahora tiene una interpelación directa, efectivamente. Bueno, una cosa en relación con las provincias más ahogadas, por seguir lo que planteaba Rafael Serrano y lo que planteaba Maricruz. Es evidente, en ese debate al que hace referencia a Rafael, cuando le preguntan a José María Luis, ¿y tú cómo te gustaría restaurar la República Federal? No sé, compuesto. Ahí tenemos las provincias más jugadas. Pero creo que la réplica que le hacen dice, y también toda la cuestión religiosa conjuntamente con la provincia, más jugada, y a ver cómo los republicanos vayan a tener que tragar toda la cuestión religiosa. Yo creo que fundamentalmente eso es lo que venía a plantear, era el marco de participación. El marco de participación que era uno de los elementos que preocupaba en relación con cómo se construye la República Federal. Puede ser una Bueno, respecto a las provincias, como ya expliqué ayer, en Torita, gracias. Bueno, respecto al tema de las provincias gallegas, ya decía que era una división artificiosa. Los estudiosos dicen que tienen su origen en los obispados, esa idea
que en principio es un poco lógica, pero fundamentalmente lo que yo creo es que se establecen con motivo de la necesidad del tributo de la hermandad, ¿no? Se necesita un marco para poder cobrar ese tributo de la Santa Hermandad en Galicia, y hay una provincia clara que se diferencia de esas otras que podrían tener efectivamente esa raíz episcopal, que es la de A Coruña-Betanzos, porque es un corregimiento y es como tal una provincia que va a permanecer hasta que a mediados de siglo. Yo ya he localizado que a fines de los años, en 1549, ya es una provincia separada, porque claro, una provincia donde hay dos capitales, una provincia bicéfala, pues es complicada, ¿no? Y se ve que hay disputas, hay desarreglos, pero de momento la documentación no nos da testimonios que espero que aparezcan con el paso del tiempo en esa mina que es Simancas, ¿no?, de esa articulación. Después suben a 7, efectivamente, ahí también se ve una tensión, porque no es muy lógico que la archidiócesis de Santiago absorba a Tui, ¿no?, siendo otro obispado, se ve que hay algún tipo de tensión, y termina separándose. Santiago lo niega, como decía ayer en esa documentación, dice que es un partido suyo. Desconozco exactamente si hubo ahí algún problema, probablemente entre los concejos, ¿no? Y eso es lo que podemos saber de momento sobre esa división. Respecto a la del 33, lo que sí es que hay una clara raíz ya Napoleón, en la época de José Bonaparte, ¿no? Galicia se divide ya en 4 provincias, y a partir de ahí lo que jugamos es con las capitales, ¿no?, que es el grave problema. Entonces, aquí las luchas políticas de la época determinan quiénes son los ganadores y los perdedores. La Coruña, que es el bastión liberal, clarísimo, pues consigue una buena posición de salida, y sobre todo en su disputa con Santiago de Compostela, que estalla más abiertamente en 1808 con motivo del establecimiento de la Junta General del Reino de Galicia. Y ellos consiguen, los coruñeses, entonces hábilmente, ya en el trienio, conseguir incluso como premio a su fidelidad colocarse como la capital de Galicia, ¿no? Eso lo reconocen abiertamente. El liberalismo se le reconoce esa capitalidad que había estado en disputa durante todo el antiguo régimen y que no se establece en Galicia, que esto hay pocos gallegos que lo saben, pero hay un acuerdo de la Junta del Reino por el cual ninguna ciudad puede intitularse capital del Reino de Galicia, cabeza del reino o primera ciudad, que se incumple sistemáticamente por Santiago. A Coruña le va a la zaga. En 1701 incluso hay un dictamen del Consejo de Castilla, en vista de los problemas que esto genera, prohibiéndolo taxativamente, pero bueno, esa disputa se reproduce constantemente en los poderes, y Santiago en sus actas municipales siempre hace gala de que es la capital del Reino de Galicia. Y después empiezan los problemas con las otras provincias menores, como ya he dicho, y aquí ya se especificó el plan que Philippe Bauzá establece ya en 1813, pues ya diseña las 4 provincias, y ahí hay nuevamente las que son perdedoras, y por ejemplo entre ellas está Betanzos, ¿no?, que era lo que comentaba, que lógicamente protesta, y su ayuntamiento recibe emocionado la vuelta al trono de Fernando VII, porque es la vuelta al viejo orden. Y después empieza también, con motivo de todos esos preparativos, se sigue jugando con las 4 provincias en el trienio, se toma una opción por Vigo, que es una ciudad emergente frente a Pontevedra, que se había además convertido, independizado durante la Guerra de la Independencia, digamos, se convierte en ciudad, ¿no?, como reconocimiento a sus méritos. Tui protesta precisamente contra esa decisión porque se da cuenta de que le ha salido una competidora seria. Y después, para abreviar, nos encontramos con que en la lucha final, por decirlo así, A Coruña consigue nuevamente esa capitalidad. Santiago, que está peleando por una quinta provincia, se le niega. Es lógico, ¿no? Es un centro del carlismo, todo eso, ese bagaje de ciudad levítica pesa en su contra totalmente, aunque hay una lucha muy intensa por parte de Santiago por conseguir la quinta provincia. Y Pontevedra, gracias a don Domingo Fontán,
Don Domingo Fontán tiene un peso extraordinario cuando hace ese primer mapa científico de España, y es un hombre que además es apreciado en el mundo político de la época porque ha colaborado precisamente en el plan de organización territorial del 29, ¿no? Los trabajos que se han ido haciendo durante la época de Fernando VII, donde ya hay una división de Galicia también ya programada. Y él determina, dice que, bueno, Pontevedra está más céntrica que Vigo, aduce toda una serie de razones y se consigue decantar a favor de Pontevedra esa capitalidad que da lugar, yo recomiendo a que todo el mundo que lea el libro, porque en la parte histórica anterior del antiguo régimen no acierta mucho, pero toda esa disputa localista entre Vigo y Pontevedra la documenta muy bien, que es la invención de las provincias. Es un libro además muy, muy asequible, lo digo porque no tiene un aparato historiográfico que haga crítico, perdón, que haga que el lector no constantemente se esté distrayendo de la lectura, y es un libro muy ameno y que precisamente aborda todo ese problema provincial hasta nuestros días, ¿no? Incluso el problema de las diputaciones. No sé si he podido responder. Pobremos cosa de Altamira, que era de Mondoñedo, y no me habláis de por qué desaparece Mondoñedo. Bueno, pues entre otras cosas porque el señor Moscoso de Altamira, que no hay, como de, no hay peor cuña que la de un mismo palo, pues resulta que él es el responsable, entre otras cosas, de que se acabó con la Diputación General del Reino de Galicia, que es lo último que le queda ya al Reino de Galicia. Y entonces, el que emite el decreto es nada menos que el señor Moscoso de Altamira, y además frente a un medio pariente, ¿no?, que es el Marqués de Ombreiro. Y eso después de que este señor hubiese ganado delante de la reina un recurso que al final lo ha encontrado, diciendo que Galicia tiene su diputación por una cédula establecida por el Consejo Real a fines del siglo XVII, en 1692 y tal. Entonces, aparece además, esto lo reconoce la reina, el propio Moscoso se lo comunica, para después, unos meses después, decir, bueno, pues ahora te voy a dejar unos meses más para terminar de cobrar el sueldo, que eso es importante, y a partir de abril de 1835 dejamos el Reino de Galicia por finiquitado, porque si es difícil establecer una fecha sobre el nacimiento del Reino de Galicia, como decíamos aquí, a ver, bueno, los reyes, este rey realmente, pues vale aquí, como fue un periodo muy breve, pero lo que tenemos muy claro, por lo menos para mí, y lo sostengo, es cuándo se acaba el Reino de Galicia, porque hay fecha y se dice el último señor, que la última institución acaba ahí, salvo que consideremos que la ofrenda de la infructuada del Corpus, que todavía continúa, esa reliquia, y que además los discursos se publican y todos los alcaldes constitucionales dicen, vengo a hacer la ofrenda, es una cosa muy simpática, ¿no?, en nombre del antiguo Reino de Galicia. Y entonces eso todavía pues ha conservado el eco de las siete provincias y le ha dado pues una aura mítica. Pero yo recomiendo, hay un librito breve que recoge los discursos de estos alcaldes de las antiguas siete capitales hasta el año 2007 o 2008, y entonces es muy curioso ver cómo todos, claro, tienen que hacer una alusión al pasado pero al presente, dicen, bueno, este Reino de Galicia que no era tal, pero ahora que estamos en un estado estupendo, pero siguen. O sea, es como uno de estos fantasmas, que es lo que le pasa al Reino de Galicia, que los fantasmas son imposibles de matar, ¿no? Entonces continúa por ahí y goza de buena salud. Y en ese sentido ha sido un referente muy importante, ¿no?, para la identidad gallega y para exigir nuestros derechos, ¿no? No sé si en otros territorios pues se mantiene todavía algún tipo de institución de este tipo. Y de hecho, la Marcha Real, que conocemos todos los gallegos, probablemente era la Marcha Real, que se dice muchas veces, que se tocaba cuando la Junta del Reino iba a visitar al gobernador y al capitán general en la audiencia, y lo que los coruñeses ahora llaman el Palacio de Capitanía, ¿no? No, yo ya quedo completamente subsumido. En la explicación. Cuando queráis. No sé, bueno, que no. Había la cuestión de la reforma moderada, supongo yo, de los 40 y la provincia, ¿no?, como un elemento artificial. Vamos, por la hora que es tampoco. Es que la provincia es algo más en una tradición desde que aparecen bosquejos de administración, bosquejos de Estado.
desde vayámonos a la Alta Edad Media, ¿no? Y la organización más cuajada aparece ya en la Baja Edad Media, en el caso de Castilla con los corregidores, en el caso de la Corona, en el caso de Cataluña con los vedés, ¿no? Es decir, es buscar unidades administrativas en las cuales primero la monarquía, más tarde la nación, se haga presente para organizarse. Entonces, en ese sentido, si seguimos la estela de la Corona de Castilla, pues sería el corregidor, y luego quizá el intento más depurado, fracasado, ayer nos hablaban de él, la intendencia. Son los intendentes, que lo comentábamos además, no sabemos ni cuántos intendentes hubo, si hay 36, hay 38, hay 32, porque nadie se pone de acuerdo. Y el siguiente paso, pues, son de un intento de organización racional entre las intendencias y luego las seis provincias marítimas. Y después ya aparece, pues, la propuesta de José I, las prefecturas, de las que en cierta medida, porque a fin de cuentas Javier de Burgos va a ser su prefecto, ¿no? Y las provincias, pues, puede ser artificial, sí. Pero continúa una tradición de hacerse del Estado, hacerse presente en un territorio. Entonces la clave luego está darle el contenido. Yo creo que había también al hilo de las provincias, de por qué Javier de Burgos, que la división de Javier de Burgos es una división abierta. Es decir, no está cerrando. Dice, se formarán comisiones y los subdelegados de fomento. Dentro de las misiones que dice la instrucción de subdelegados de fomento, es, entonces él tenía que hacer las provincias porque había creado los subdelegados de fomento, había creado el contenido, pero tenía que crear el continente. Entonces, por eso, pues, pero las provincias lo hacen tan rápido, a partir de la comisión de Calomar, etcétera, que lo que necesita es que luego eso se cierre. Y para cerrarlo, creo, la comisión que preside Fermín Caballero. Y claro, al margen de la propuesta de Pacheco está la de Fermín Caballero de los años 40. 42. ¿Eh? 42. Puramente racionalista, es decir, puramente jacobina, hasta los nombres.